Buenas tardes para todos, al taller de Denise Quiñones, conocida en el mundo artístico como Death Artist. Su taller se llama El que no arranca no llega. Bienvenida, Denise, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya tenemos acá personas que han llegado y súper atentas a todo lo que nos enseñes el día de hoy. Muchas gracias, Denise. Bienvenida. Bueno, gracias. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Estamos esperando que más personas se conectaran, pero muchísimas gracias por la invitación. Vengo acá con todas las ganas de compartir conocimiento, de que la pasemos bien y de que nos relajemos y aprendamos un montón. Entonces, creo que ahí están viendo mi pantalla. Estamos viendo la pantalla. Entonces, pues he decidido llamar a este taller El que no arranca no llega, y es básicamente porque es un taller de ilustración básico. No necesitamos cualquier cantidad de habilidades, sino es como para empezar y entender como algunos conceptos y cosas importantes en este mundo de la ilustración y que me han ayudado mucho también en mi proceso, como entender. Entonces, básicamente la invitación es a que nos divirtamos, a que empecemos y que lo hagamos sin el miedo de equivocarnos, porque realmente a la primera nunca nada sale perfecto. Entonces, bueno, ¿qué les quiero mostrar yo hoy? Es qué hay detrás de una ilustración a través de ejercicios y planificación que es muy importante conocer y que a veces como que no nos damos la tarea de darle como esa importancia, porque por lo general nos fijamos es en lo que vemos, en la ilustración, en la técnica, en el color. Pero antes de esa pieza hay muchas cosas importantes detrás. Entonces, este taller es básicamente para arrancar, para empezar como a ilustrar. Ayer habían varias personas como, ven, estoy interesada en este mundo, ¿qué me aconsejas para empezar? ¿Algunos tips o algunas cosas? Entonces, este taller está pensado para estas personas que quieran empezar a. Entonces, bueno, ¿qué hay detrás? Bueno, primero les voy a hacer como una presentación chiquitica y ya después vamos a la parte práctica, para yo no enredarme con el cruce de pantallas. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué hay detrás de la ilustración? Y es planeación. Aunque no lo pensemos o no le demos tanto a esto, es bastante importante la planificación para que las ilustraciones no nos queden como este caballo. Es, oye, cambiaron la fecha de entrega, ¿para cuándo? Para hoy, y queda todo a la maldita sea, un brazo bien hecho y el otro no tan chévere, sino hecho de afán. Entonces, para mí es súper importante planificar qué es lo que voy a hacer, independientemente de que sea algo personal o que sea algo de algún cliente. Entonces, sí, pues para cualquiera de estas dos opciones, lo más importante es hacer las preguntas correctas. Entonces, pueden ser demasiadas preguntas y entre más preguntas te generes, mejor. Porque con eso, cada vez que tú obtienes respuestas, tienes más información y alejas lo que es el bloqueo mental. Porque por lo general, el bloqueo mental sucede es cuando no tenemos como suficiente información, entonces como que patinamos y no sabemos cómo por dónde empezar. Entonces, es importante qué hacer, o sea, qué quiero yo hacer hoy o el cliente que me está pidiendo. Digamos, ayer en la charla algunos ejemplos que mostré es, bueno, yo entro a hacer apoyo en backgrounds o entro a hacer personajes o entro a apoyar props, que son como algunos elementos en proyectos de animación, como que son importantes, pero no están dentro del que no está dentro del qué. Ahí se me fue porque escribieron ahí y dije, ¿cómo qué? Entonces, bueno, la idea es responder la mayor cantidad de preguntas y saber qué vas a cumplir tú. Entonces, yo entré a Ilustradora como un proyecto, cumpliendo un rol haciendo de backgrounds, haciendo personajes o haciendo props. Entonces, si son de personajes, ¿cuántos personajes? Si es hombre, si es mujer, dar un montón de cosas que tenemos que resolver para saber por dónde empezar. También ya en parte como técnica, saber si van para impresos, si va para digital, porque obviamente es absolutamente diferente la forma de ejecución, o si es para editorial o si también es para animación. Si es para editorial, digamos, tiene unas formas de trabajarse diferente, y si es para animación, también depende del tipo de animación.
Entonces, si fuese promotion, entonces pues obviamente habría que entregar mensajes despiezados y un montón de cosas. Ahí me están apareciendo ahí las preguntitas, pero no alcanzo a leer. Por favor, qué pena contigo, Denise. Las hacemos al final, por favor, para que no interrumpa el proceso. Entonces, Denise, con mucho gusto va a responder. Y lo de la grabación estamos transmitiendo por YouTube. Ya ponemos el enlace aquí, en caso de que lo necesiten. Lo pongo ahorita en el chat. Qué pena contigo, Denise. Continuemos. No, de una, tranquila. Entonces, para resumir, porque obviamente yo sé que con las preguntas es como me distraigo. Entonces, básicamente tenemos que respondernos todas las preguntas cuando llega un proyecto. Siempre, o sea, nosotros nos dicen, oye, es que queremos que participes para, no sé, que nos apoyes en ilustración para un videoclip. Entonces dice, sí, claro, hablemos. Y en esa llamada, si fuese algo, pues, contratado, obviamente es, bueno, ¿y qué necesitas apoyo? Entonces, pues, por lo general te dicen, bueno, necesito apoyo en personajes o backgrounds o algunos elementos, o tú entras a apoyar algún tipo de... entonces, es responder esas preguntas como cuál es mi rol, qué es lo que debo hacer, si aparecen personajes y si trabajo en personajes. Por poner un ejemplo, es cuántos personajes, qué son, de edad, qué deben transmitir, cuál es la idea del proyecto. Y ya cuando se responden como ese tipo de interrogantes, como en concepto, también son importantes los interrogantes y las preguntas técnicas. Entonces, el formato, lo que les estaba diciendo, si es impreso, si es digital, si es digital, si es para animación. Y una vez ya como que especificamos, por ejemplo, fuese para animación, entonces, ¿en qué formatos? A veces trabajamos, bueno, sí, 1920, 1080 o 4K, pero el fondo lo necesitan mucho más largo para hacer un desplazamiento. Entonces, todas esas preguntas tienen que quedar resueltas. Hay dos conceptos que a mí me gusta mucho usar y aplicar cuando estoy trabajando en algo, y es ir de lo general a lo particular. Entonces, como el meme que les compartí, si nosotros nos enfocamos solamente como en un detalle, a veces podemos descuidar como la pieza en general, y entonces es muy importante como evaluar lo que es el tiempo versus la cantidad de detalle. Entonces, si el proyecto, no sé, tiene un mes de ejecución, es diferente de una semana de ejecución. Entonces, tú no te vas a meter en una cantidad de detalles, sino obviamente llegas como a un acuerdo con cliente para que quede súper bien, pero además el tiempo de ejecución quede para toda la pieza en general. Eso por ponerlo en términos de un proyecto. Aunque, bueno, ahí es importante, y es que si tú estás trabajando con un equipo grande y si el director o, bueno, los duros como del proyecto deciden que haya mucha gente apoyando en arte, o sea, tú sabes que de pronto no tienes que desarrollar todas las piezas, sino solamente una parte, y allá puedes entrar a meterle detalle. ¿Pero por qué? Porque hay apoyo con más personas. Este es un ejemplo, les pongo de un ejercicio personal. Entonces, a lo que voy con lo que me gusta usar de lo general a lo particular. De hecho, empiezo con el boceto, de pronto ya saqué una de color, pongo el fondo, un color básico y un color plano, y después como las formas. Hay muchos ejercicios que uno puede hacer como para calibrar el ojito y la mano, y este es uno de ellos. Entonces pongo como las formas básicas que puedo usar, y de ahí empiezo a meter detalle, siempre de lo general a lo particular. Empiezo como el sombrero y todos los detalles del sombrero, de los ojos. No es mi manera de trabajar, pero yo siento que, o sea, formas de resolver hay muchas, y que pues cada persona mira en su exploración qué le funciona. A mí funciona eso, como de lo general a lo particular, para poder entregar como una pieza general, una idea general, y ya saber que si tengo más tiempo, dentro es en detalles. Bueno, este es como el cómo quedó el ejercicio. Básicamente es un ejercicio para calibrar como el ojito, color. Son prácticas, en realidad. Bueno, esto se murió, que es lo que podemos trabajar hoy. Sin embargo, no es camisa de fuerza. Entonces, pongo como un ejemplo de un requerimiento, pero absolutamente abierto, para que se les complique la vida. La verdad, siento que podemos hacer algo chévere, y es como si, no sé, un cliente
quisiera hacer camisetas, nos busca para eso. Entonces, básicamente está buscando, muchas veces los clientes también son así, no están buscando específicamente, quiero un hombre, una mujer, un niño, quiero que parezca un perrito, no. Entonces, en este ejemplo, vamos a trabajar como una ilustración para una camiseta y el cliente lo que quiere es como una onda tropical y como playera, y como relajada y como cool, full color, en su camiseta sí aparezca como un personaje, y la luz del mismo sea como divertido, dinámico, bueno, relajado, como ese estilo playero y tropical. No nos dice como qué personaje tiene que aparecer, no quiero que aparezca una mujer haciendo esto, surf, bueno, no sé. No, nos deja como la libertad de proponer. Entonces, eso lo ponemos como ejemplo, como algo que vamos a desarrollar más adelante con lo que les voy a seguir explicando. Entonces, cuando tenemos como este requerimiento, obviamente nosotros podemos empezar a hacernos esas preguntas. Entonces, bueno, ¿cómo puedo transmitir esta onda tropical en playa? Obviamente mostrando tal vez palmeras, tal vez en los tonos, con una paleta cálida. Bueno, es full color, no tengo ningún tipo de limitante con que sea a una sola tinta. Y un personaje, ¿qué personaje quiero mostrar? Entonces, quiero que aparezca una negrita, quiero que aparezca alguien latino, o quiero que aparezca una chica rubia, o sea, como ese tipo de cosas que nosotros sí nos podemos hacer preguntas para ir nosotros como especificando y limitando un poco como el terreno. Y también la actitud, o sea, ya sabemos, independientemente del personaje, como queramos ponerlo o el género que queramos aplicarle, pues debería tener una actitud muy de playa. Entonces, cuando tenemos un requerimiento como este, y de hecho, pues casi siempre cuando vamos a trabajar personajes, es muy importante entender la línea de acción y la relación que tiene con las poses dinámicas. Siento yo que la línea de acción es tan importante cuando uno pone un personaje en alguna escena, porque la línea de acción básicamente lo que va a hacer es mostrar como el trayecto y lo que le va a dar vida realmente como al personaje, como lo que va a mostrar cómo se siente y el dinamismo que éste posee, porque por lo general nosotros estamos así, sino que todo nuestro cuerpo a veces genera como ciertas curvaturas y eso es lo hace dinámico aun cuando estemos como sentados o quietos. Entonces, este trazo es bastante importante. Y acá les voy a mostrar como algunos ejemplos de unas poses. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces en la primera aparece un señor haciendo como skateboard. Entonces, esto me pareció súper chévere y súper cool, porque es un señor de edad, vio como muy tranqui con su cinturón, pero aún así está haciendo skateboard y tiene como esa actitud. El otro señor está bailando y hay una pareja también como, supongo yo, como años 50, 60, tal vez, bailando. Y es simplemente este un ejemplo de lo que es la línea de acción. Entonces, básicamente es el trazo, casi siempre es como de la columna vertebral, más o menos para ver cómo la pose del personaje. Entonces, en el primer caso tenemos una línea de acción como curva. La idea es como ir de la cabeza, más o menos por la vértebra, y saber cómo, más o menos cómo entra en sus piernas. En la segunda, esta línea de acción es más en forma como de S. El personaje está bailando y básicamente la línea de acción es una curva prácticamente que se dibuja desde su cabeza a su pierna. Y en la tercera opción tenemos una pareja que también está haciendo esta línea de acción en C, y pues el chico tiene la C y la chica tiene una C invertida. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, acá me gustaría, creo que voy a compartir un momento mi pantalla de Photoshop para que me regalen un segundito. ¿Se están escuchando perfecto? Perfecto. Escucha bien. Listo. Entonces, ahí están viendo mi pantalla de Photoshop, ¿cierto? Sí. Bueno,
Entonces, lo que quiero mostrar son básicamente como lo que nosotros, por general, vamos a encontrar en la línea de acción. No significa que estén limitados a este tipo de líneas de acción, pero por lo general siempre van a ser como la primera, bueno, ni siquiera es en este orden, pero por lo general vamos a encontrar una línea de acción en S, o en, depende de cómo esté ubicado el personaje, o de S invertida. O vamos a encontrar líneas de acción básicamente como las que les mostré, como en C supermarcadas, o en una C invertida supermarcada. Pero también hay líneas de acción que no depende, o sea, a veces no se necesita una pose tan dramática para que igual el personaje esté dinámico. Puede estar sentado o puede estar parado, pero igual está mostrando como una actitud. Entonces, básicamente pueden haber líneas de acción así, que básicamente es como una C, pero son más abiertas. Y básicamente también como al revés. Más o menos, estas son como las clases de línea de acción que hay, pero pues igual ahí uno en la exploración también dice como, bueno, pues mi línea de acción, y dependiendo de la pose del personaje, puede ser absolutamente diferente. Entonces me devuelvo acá, solamente como para ilustrarles eso. Lo que les mostré, básicamente la S invertida, como la C también invertida, y estos dos chicos bailando con una C un poco más cerrada. ¿Por qué es importante esta línea de acción y cómo la hacemos? Básicamente hay dos cosas importantes a tener en cuenta en esta parte, y es la acción y la emoción. Básicamente nos va a decir qué está haciendo el personaje y cómo se siente o cómo está él mientras lo hace. Entonces, por poner otra vez la imagen de antes, esta línea de acción, bueno, es importante, digamos, bueno, entender cómo va su columna, pero además decir cómo él que está haciendo, él está haciendo skate. Y como que parece que como que se está cayendo, pero el man está súper feliz. Entonces, eso es muy importante para saber qué queremos transmitir con la ilustración. Igualmente, el mancito del bastón también está como estirándose, tal vez como presentándose, y su actitud es muy alegre. Y por supuesto, los que están bailando están felices mientras hacen su danza, su baile. Entonces, estos son como algunos ejemplos que podríamos llegar a trabajar para los ejercicios, entender un poco más lo de la línea de acción. Entonces, están estos por si quieren tomarles pantallazo en este momento, porque vamos a empezar a trabajar, y están también estos. Sin embargo, tengo una carpeta en Pinterest que yo creo, si Javier me hace el favor de compartirlo por el chat de la plataforma, es básicamente este. Permítanme un segundo. Es este. Línea de acción. Básicamente hay unos personajes haciendo algunas fotos. Solamente para que determinemos y podamos hacer el ejercicio de cómo es esa línea de cada personaje, entendiendo que va más o menos cómo funciona su vértebra. No sé, ¿dónde lo puedo compartir? ¿En qué parte del chat? Lo compartí en el chat, Denis. Ah, creo que por acá. Bueno, yo no sé si es por aquí, pero lo voy a enviar. Ya lo había compartido, Denis. Ahí. Ah, listo, de una, gracias. Yo dije como me voy a hacer un poquito bolas ahí compartiendo cosas, pero de una, gracias. Entonces, si ya lo tienen, básicamente lo que quisiera trabajar con ustedes es un ejercicio fácil, es un ejercicio de calentamiento, simplemente para entender cómo están y cómo.
No sé si soy yo o está muy corta el video. Dios, este está súper cool y súper chévere. Para esto, obviamente este es como el primer paso, solamente definirlo. Cuando vayamos dándole más forma al personaje, sería muy cool que me pudieran compartir por Instagram de pronto un me etiqueten y yo poderles también dar feedback de lo que están haciendo, porque obviamente aquí yo solamente veo lo que les estoy mostrando. Entonces, bueno, básicamente, acá el personaje que está haciendo. Acción, emoción. Entonces, el personaje está, bueno, pongámosle un poquito más. Es solamente un ejercicio básico que no nos toma tanto tiempo, pero que es muy importante para definir bien la actitud del personaje y no empezar como a patinar más adelante cuando ya esté más avanzado y que tal vez nos frustremos porque no estamos encontrando lo que queremos. Entonces, acción, aquí está saltando o volando. Ah, no, pero dejémoslo como saltando. Y la emoción, él está como serio, seguro, confiado y estaría como cool. Digamos que no importa si la referencia que ustedes usan de pose no nos refiere, o sea, no es directamente a playa, porque solamente es una referencia y nos va a servir solamente en pose. Y quién quita, yo lo que quiero usar es, bueno, este personaje, bueno, su línea de acción más o menos viene siendo como algo que está mal dibujado. Hagámosla más linda. Y hagámosla en otro color para que se vea. En rojo, más o menos la línea de acción de este personaje viene siendo como algo así, como en una es invertida. Eso nos ayuda a ver cómo está dispuesto el personaje. Más o menos podemos también dar. Denis, pantalla. Bueno, ya empezamos a ver mejor ya. Listo. ¿Listo? De una, entonces tengo la pose del personaje, o bueno, una foto de referencia. Estoy explorando más o menos cómo puedo usar la referencia sin que esta me tenga que llevar directamente a la playa. Esto solamente es una guía. Es una guía de. Cuando tenemos como la línea de acción, lo que podemos es como, bueno, aquí está dispuesta la cabeza, más o menos aquí está el hombro. Aquí más o menos como la cola, tal vez la rodilla y acá los pies. Vamos a ver en proporción y distribución cómo va. Cómo está dispuesto el personaje. Esto es como apenas el primer paso. Pero entonces hay algo importante. De hecho, podemos hacer rápidamente acá con algunos de estos. Igual y más adelante lo que vamos a hacer es completarlos con muchas más técnicas. Y usar formas y geometría tal vez para entender más como los personajes. Pero voy a poner aquí como vale, este pantallazo rápido. Simplemente como para hacer el ejercicio. Sería cool que de las imágenes que les mandé en el tablero de Pinterest también ustedes vayan sacando. Ah, bueno, mira, sí, zapatos Ferney, me pregunta cuando el personaje está de frente, ¿cómo se ve la línea de acción? De hecho, pues busquemos una imagen y la dibujamos. Ay, Dios mío. Digamos, este, por no irme tan lejos, ya eran algunas imágenes que tenía guardadas. Igual y voy a hacer el ejercicio con las que puse. Pero era lo que te decía. Digamos que líneas de acción hay de muy, pues hay varias, pero como que las más comunes son este tipo de líneas. Entonces, este personaje
nuestra generación no es tan marcada, pero aún así tiene como una actitud y como es una C. Mira, más o menos su línea de acción vendría siendo algo así. Por lo general, un personaje cuando está, o sea, muy estático o quieto, que por lo general pierden como su gracia, es porque es como que o así, como quietos. Entonces, por lo general, ninguna persona, por más quieta que esté, está tan derecha y tan quieta. Entonces, aun cuando el personaje esté de frente y haciendo algo sencillo, hay una línea de acción. Entonces, creo que estamos bien por ese lado. Entonces, bueno, para poner otros ejemplos, hagámoslo con este, pero me perturba un poco estas partes de las letras. Entonces las voy a quitar. Y lo voy a poner. Voy a dibujar más o menos la línea de acción de estos personajes, aunque yo creo que ya con lo que les dije, a veces es súper claro, sin siquiera dibujarla, ya verla. Entonces esta niña está básicamente como con una S invertida. Esta otra chica también. De hecho, ahí se me trabó. De hecho, podría estar como algo así, como una S. De hecho, uno empieza ahí a ver también como algo muy importante y es la fluidez y la conexión. Entonces, aquí tú dices, ay no, pero la línea no podría ser así. Claro, también, o sea, eso es como les funcione a ustedes mejor. Entonces, si la línea es, yo a decir, bueno, mi cabrón, es que un personaje de nos falta como cierta tridimensionalidad. Entonces lo que yo es dibujar como, oh, Jesus Christ, un momentito que se listo. Dibujar como más o menos el ancho de la persona, cómo va más o menos la relación de brazos y la conexión de pierna, pero básicamente teniendo en cuenta esta línea. Tal vez cómo va este brazo y cómo va la mano, el pie. Son cosas que no necesariamente tienen que ser de esta manera, pero que nos sirven para construir el personaje. Y pues hagámoslo con esta señora, que me pareció muy cool esa actitud, porque yo digo, es como, preparándome para el verano. Pero obviamente ella está sobre una mesa de planchar. Entonces, bueno, su línea de acción, ponerla en rojito. Más o menos estoy haciendo algo así que me funciona a mí, ¿cierto? Y con azul, school, y empezando. Yo al que hice ahorita, como en azulito sobre la chica que está en el skate, eso yo llamo como monigote o morraquito. Es básicamente todavía no hay detalle, en este momento todavía estamos definiendo la pose, o sea, si uno quisiera subirle el pie un poquito más o levantarle la mano o hacerle el pelo, podemos hacerlo y el tiempo invertido en el morraquito no es tanto, entonces no nos genera tanta frustración en el momento en que digamos, ay no, esto no me funciona. Entonces bueno, pongo acá, le queda la cabeza a la señora, más o menos los hombros, bajar más o menos así, su pierna. Esta está más de frente, pero si uno quisiera abrirle más la pierna estaría perfecto, o cerrársela un poquito más también. ¿Cómo va su mano? Más o menos acá, codo. A mí me funciona un montón tener estos morraquitos, y de hecho podemos trabajarlos sobre la fotografía que se me da a mí más fácil, o al lado de ella. Entonces me faltó hacer morraquito a la niña, entonces más o menos es la cabeza, viene de esta manera, viene un torso, su bracito, el otro no se le ve, y más o menos así la piernita y la otra piernita, solamente para entender más o menos la dinámica. Desde acá y quitándolo, uno ya puede encontrar como un personaje en movimiento. Y es un punto muy básico para empezar a cambiar. De pronto esta niña que no se le ve el brazo,
Entonces podemos hacerle el brazo saliendo por atrás. De hecho, doblando los dos brazos. O exagerando la posición, subiendo un poco la cabeza. Bueno, hay un montón de posibilidades. Es solamente como para ilustrar ese punto y es un punto de partida muy chévere para trabajar como personajes y el dinamismo de los mismos. Voy a compartirles acá. Un segundito. Estamos otra vez viendo la pared, ¿verdad? Entonces, sí. Lo mismo podemos hacerlas con todos los de Pinterest. Es solamente un ejercicio como para soltar la mano y no empezar como alguna cara súper detallada y entonces después el brazo me queda súper grande, solamente para ver como el general de la pose y poder ver proporciones desde ese mismo momento. Bueno, una vez tenemos definida como esa línea y ese monigote, es importante también de pronto ver la posibilidad de usar las formas y la geometría para construir los personajes. Entonces, usar las formas nos ayuda mucho a traducir la pose y a entender la proporción. Entonces, hay muchas herramientas de las cuales nos podemos agarrar para poder ser más rápidos o resolver de una mejor manera las poses. De hecho, esto es muy importante cuando estamos trabajando en un proyecto de animación, tal vez, y queremos mostrar un storyboard donde se ve más o menos la historia o la continuidad de cada escena. Básicamente, vamos a poner a dibujar cada morraquito con mucho detalle. Muchas veces cuando el proyecto es de afán, de pronto el storyboard es solamente una herramienta, de hecho, para nosotros mismos, para entender esa escena en general y la pose del personaje. Y con bolitas y palitos uno debe poder, bolitas y palitos, sí, uno debería poder mostrar cómo es la actitud del personaje. Si tiene susto, si tiene miedo, si está relajado. O sea, esto es muy importante para definir eso. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer, de hecho, una vez ya tengamos esta línea de acción, es con ciertas formas definir cierta geometría y hay varias formas también de hacerlo. Entonces, en este ejemplo, me voy a basar para hacer el ejercicio. Entonces, vuelvo a cambiar de pantalla y vuelvo a entrar a Photoshop. No sin antes tomar la imagen del tablero con la cual podríamos trabajar. Que podría ser una de las mismas que ya tomé. De hecho, sí, voy a tomarla. Vamos a hacer doble de doble. La vaina es que están pegadas todas. Están rayoneadas. Creo que lo mejor sí es empezar otra nueva. Pero no hay problema. Igual es lo que les decía, no es nada demorado. Voy a tomar la de esta señora que me parece súper chévere. De hecho, la actitud, la edad. Tengo la imagen. Entonces es como si repasáramos el punto anterior. Creo que voy a algo que pues, nos puede servir es tener una paleta de color en la parte superior. Para yo no andar picando de aquí y de allá. Entonces voy a poner el rojo. Voy a poner un azul. Que me quede a mí como más fácil y no tener que picar aquí y allá. Verde. Amarillo. Yo creo que con morado ya estamos. Listo. Ahora sí. Entonces. Aquí muy delgadita, un poquito. Bueno, y tengan paciencia un poco porque más rápido no puedo ir y la idea también es darle tiempo a ustedes para que se conecten y puedan hacerlo. Ven, tengo una pregunta. No sé si es de ya, pero hay un comentario que dice que no se ve. No se sabe si es el compu de él, de Alejo o de mí. Entonces, ustedes están viendo, por favor, confirmenme si sí. Sí, estamos viendo, Denise. Ah, listo. Bueno, entonces voy a dibujar
línea de acción que dibujé más o menos ahorita, y es más o menos algo así. Que de hecho uno podría llegar a exagerarle y decir como, no, es que yo quiero que se vea algo más dramático. Pero pues por ahora vamos a trabajarlo tal cual la foto. Son ejercicios solamente para calibrar, para entender y para soltar. Entonces más o menos algo así es nuestra línea. Y voy a empezar a trabajar con el morraquito. Entonces la cabecita, más o menos cómo está la disposición de la pierna, de pronto cómo es la disposición de esta otra pierna, los brazos, la mano. Listo. Ahí ya más o menos tenemos algo. Pero lo que les voy a mostrar es la otra forma de resolverlo. Y básicamente nos va a generar un resultado similar. Y es con las formas. Nosotros tenemos un personaje y tenemos la línea de acción que ya nos determina más o menos la pose del personaje. Podemos hacer una figura general en proporción del área donde queremos que esté nuestro personaje. Más o menos podría ser algo como esto. Como un trapecio. Ya nosotros simplemente por ojo sabemos más o menos, 1, 2, 3, 4, 5, que es como un pentágono, ese espacio donde esta señora va a estar. Esto es muy útil y voy a hacer acá un ejemplo rápido de por qué nos sirve de pronto basarnos en este tipo de figuras. Y yo hago como un círculo, voy a hacer un cuadrado. De hecho, me quedo torcido. Vamos a hacerlo mejor. Un cuadrado, un rectángulo y un triángulo. Voy a intentar copiarlo de al lado, haciéndolo similar. De hecho, es la misma mano. Además, intentando copiar. No, ahí sí ya me... Taca, taca. Básicamente uno los ve muy parecidos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando hacemos como una retícula sobre? De pronto, más o menos, ¿cómo va este primer círculo? ¿Cómo va este cuadro? ¿Cómo va este rectángulo? ¿Y cómo va este triángulo? Si moviésemos esto hacia el lado, de pronto voy a empezar primero con el círculo. Me doy cuenta que el círculo de pronto no estoy tan mal, que sí me quedó como de una proporción similar. Pero si de pronto yo igualo el cuadrado, me doy cuenta que tiene como, bueno, no está tan mal, no está tan mal, pero sí tiene algunas variaciones. Ahora, el rectángulo está un poquito más cortico, el de la segunda vez, y el triángulo también está un poco más corto y la punta, de hecho, está un poquito diferente. Bueno, esto simplemente es para mostrar lo importante que de pronto es usar como ciertas formas y ciertas geometrías, porque aun cuando tengamos la confianza de decir, ay, no, acaba un brazo y nos lancemos a hacer el brazo, es importante saber de pronto con qué figura nos podemos apalancar. Entonces, bueno. Ya teniendo como esta forma básica, miramos otras formas con las cuales podemos trabajar. Y básicamente, un momento. Listo. Ahora sí. Entonces, más o menos queremos que la cabeza vaya y usamos un círculo para eso. Eso a veces puede parecer un poco tedioso, pero es que es muy útil. Y vale muchísimo la pena hacerlo para que el ojo se vaya calibrando. Y ya básicamente cuando uno ve un personaje, ve su dinamismo y ve la geometría sin dibujarla. Y aquí básicamente podríamos
dibujar con triángulo más o menos. No sé si tú ves también. O básicamente saber cómo me voy a dar. Listo. De hecho, podemos apalancarnos en muchas, muchas cosas. Pero básico, entonces de pronto decimos, bueno, acá hay un triángulo. Voy a usar otro color. Y acá podría llegar a ver como otro triangulito. Las formas no tienen que ser realmente geométricas. Es solamente un esquema para que ustedes, aunque se basen, les sirva de guía en el momento de empezar como a dibujar el personaje. Básicamente, esta es otra forma de hacerlo. Y si quisiéramos, ya más o menos ahí, aunque está, o sea, una vaina súper básica, nos sirve como punto de partida. Sobre esto ya podríamos empezar a hacer como otro tipo de personaje y detalle, porque aun cuando estamos tomando una señora, no necesariamente el personaje que hagamos es una señora. Listo. Este es una parte del ejercicio y de hecho podría repetirlo con otro personaje. De hecho, del tablero de Pinterest, ya enfocarlo más como al ejercicio primario que les mostré y es enfocarlo realmente a la creación de un personaje tal vez para una camiseta. Personalmente yo me pongo a pensar y digo, bueno, quiero realmente hacer lo que por lo general hago, sea una persona joven o surfeando, demás, no, quiero que sea una persona anciana. De hecho, este señor me gusta muchísimo. Quiero que sea una persona de edad, que esté tomando guitarra, tal vez puedo usar su pose y su forma de, yo le puedo cambiar la ropa, le puedo anexar detalles, palmeras para hacerlo cool, relajado, tranquilo. Y además me gusta el hecho de que por lo general cuando uno se imagina playa, se imagina los bombones en traje de baño, que también podemos trabajarlo con un señor de edad. Simplemente para el ejercicio. Voy a ponerlo aquí en la parte derecha de la pantalla. Y bueno, creo que voy a agrupar esto. Voy a dibujar otra vez la línea de acción de este personaje. Más o menos esto es lo que me va a definir su pose. Acá la cabeza, más o menos hombros van de esta manera. A mí cualquiera de estas dos opciones me gusta trabajarla. Entonces, tengo acá el personaje. Más o menos cómo va su mano. De hecho, puedo cambiar su mano y ponerla como relajada en la parte de abajo. Inclinar un poco más su codo. Más o menos de esta manera. Cómo conecta esta pierna con el pie. Yo creo que ahí tenemos una cabecita más grande. Podemos ver que hay un personaje sentado. Si queremos, igual, y nos sirve de dibujarle más o menos como la guitarra. Les digo, hay diferentes maneras de hacerlo. Y si ustedes quisieran poner la fotografía al lado y ponerlo a ojo, pero como esto el que no arranca no llega, pues está haciendo desde lo básico. Es más o menos como cubrir la guitarra. Y donde él está haciendo. Si lo hiciéramos de la otra manera, y lo voy a rayar básicamente encima de este, pero poniéndolo más en opacidad. Yo diría que básicamente es casi un. Ay, que la embarré. Listo, no sé.
aquí. Yo creo que subiría de hecho casi como una casita. Yo ya sé que dentro de esa área más o menos vive mi personaje. De pronto le queda el sombrero por fuera, pero es que no importa, eso es solamente una base para. Y vuelve y juega. Si quisiera determinarlo en formas, podríamos decir, bueno, acá hay más o menos un cuadrado o así triángulo en su torso. El círculo en su cabeza. Y aquí básicamente, si yo me dibujo ahí así cuadrado, me sirve demasiado de ayuda, simplemente como para entender la pose del personaje. Y aquí podría dibujar más o menos un triángulo, como el ángulo que genera su codo, de esta manera. Oh, creo que si lo pinto igual así, sí. Me sirve. Y más o menos el ángulo que genera también su otro brazo. Esto, de verdad, sirve muchísimo más para entender el personaje. De hecho, de ahí ustedes ya pueden más o menos visualizar. O sea, si quisieran quitar esto, pues estamos ya con falta, pero igual es que sirve para entender y es mucho más efectivo y más, y desarrolla más esa habilidad de observar, porque básicamente el dibujo es observar el modelo que está haciendo, su línea, su dinamismo, su postura y su actitud. Y nos sirve mucho para hacer esos ejercicios de dibujo rápido. Porque miren que, si uno, no sé si han visto estas técnicas de una cuadrícula, más o menos, donde hacen algo como esto. Y es básicamente lo mismo que estoy haciendo en este ejercicio, y es como pasarme en una fotografía. Y la gente a veces lo que hace, no, miren que dañé la capa. Así, voy a hacer la cuadrícula en otra capa aparte. Y es cuando empiezan a intentar copiar como un dibujo con ciertas cuadrículas. No digo que mal, hay gente a la que le funciona y está súper bien, pero para mí siento que le resta un poco de dinamismo, porque básicamente estás como obviando un poco toda esa forma y esa curvatura que tiene el cuerpo humano a una rendija. Nos puede como quitar un poco de espontaneidad a la hora de. Entonces yo la verdad casi no me gusta esta técnica, pero hace que la pieza quede muy similar a la fotografía. Pero básicamente no estamos buscando esto no estamos buscando eso en este ejercicio. Igual es válido como práctica, solamente como para el chisme. Listo. Así voy a borrar eso. Solamente fue como que me pareció importante compartirlo. Pero, entonces, una vez nosotros tenemos esto, podemos empezar ya a darle tal vez más detalle a nuestro dibujo. No voy a no borrarlo, pero sí ocultarlo para que me y tener más espacio en el libro. Entonces, con todo esto, creo que voy a darle un poquito más de opacidad, pero que aún así se note. Puedo de pronto duplicar. Duplicar el personaje como para tenerlo de referencia. Puede que lo hagamos y puede que no. O sea, es un ejercicio y es práctica, mejor dicho, son la cantidad de posibilidades son infinitas. Entonces no es que limitarnos a que tiene que ser igual, no. Pero realmente me gusta mucho este personaje, mucho esta foto. Entonces, de pronto sacarlo de este grupo y que se note un poquito más esta línea de acción. Y voy a empezar a rayar sobre esto.
como un poquito más. O sea, si yo ya dije, ay, no, es que me gusta su voz, es que así me gusta lo que el man está haciendo, porque es que uno puede empezar a variar de muchas cosas, como es que no quiero que la rodilla esté así, sino que la rodilla esté más metida y el pie está más o menos así. Pero realmente a mí esta pose me gusta, pero si quieren, podemos hacer el ejercicio con otra pose donde le cambiamos. Si de pronto uno quiere que salte, si tiene la mano acá la foto, pues uno se la puede cambiar. Pero me voy a basar en este. Entonces, una vez ya yo tengo como mi borraquito, y me gusta, me funciona, tengo mis formas, puedo empezar de una vez a rayar. Un continuo de tal, entonces, más o menos, tiene un sombrero. Voy a descansar un poquito el pincel. Tiene su barba prominente, tiene una orejita. De hecho, bueno, le voy a hacer su nariz, más o menos, voy a hacerlo como sonriendo. Sé que los ojos quedan acá. Tiene un sombrero. Ay, pero le tapé los ojos. Y más o menos el sombrero. Ahí está ubicado. Ahí le estoy mochando un montón de cabeza. Para eso sí. Y empiezo como, más o menos la barba, quiero que vaya de esa manera. De hecho, como está en la playa, creo que le voy a mochar los ojos y le voy a poner gafas. Y luego le vamos a poner areticos y demás. Ahí me va a está la linecita por donde tengo definido lo que son hombros y torso y todo. Me baso en eso, aunque desde ya yo podría empezar y decir, ah, no, es que yo quiero que la cabeza esté más abajo y como que esté más inclinada. Entonces, la belleza de lo digital es que podemos modificarlo así. Entonces, voy a empezar a dibujar como su torso, más o menos su manga. Ya yo definí más o menos por dónde va el brazo. Entonces, lo dibujo un poquito más de carne. Su mano. De pronto me gustó mucho ese dedito, la disposición de. Bueno, para un primer esbozo está perfecto. Más o menos como va su mano, me estoy guiando en el triángulo verde. El triángulo verde es este. Me estoy guiando básicamente en ese ángulo. Creo que acá me salí mucho. Para dibujar su manita y que la mano, el dedo pulgar, de esas cuerdas, esté sobre las cuerdas y los deditos aquí, moviendo la guitarra. No importa que quede mal, no importa que hayan rayones, básicamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, soltar la mano y dejar el miedo a que nos va a quedar mal, porque de una vez le estamos diciendo a nuestra cabeza, ay, no, es que me está quedando mal, no sigo, no, no importa que quede mal a la primera. Entonces continuamos. Y hacemos la formita, más o menos de la guitarra. Si no quisiera tener la guitarra, sino el sombrero, podría. Bueno, pero a mí me, o sea, de verdad me gusta muchísimo cómo se ve el man ahí parchadito. Aquí está más o menos la línea. Entonces, más o menos me puedo bajar y usar todas las curvas habidas y por haber. Que va a ser ese ítem de estar como más flaquito. Más o menos así. Y vamos, aquí baja como su camisa, aquí supongo está como el cuello. Esto como un esbozo general, más o menos los deditos, el que es en lo que está sentado, que es como un parlante. Sé que se ve mucho rapero, pero es que es muy útil. Es útil. Ahí ya podemos empezar. Y de hecho, ni siquiera está igual al viejito. Y me gusta. De hecho, no se vea tan anciano. Uno puede ir probando, y más cuando es un proyecto personal, ¿no? Como que
se da ciertas licencias para cambiar o para ponerle o para quitarle. Bueno, acá sí hay algo que me parecería chévere como hacer, y es que tuviese como una ver, o sea, que fuese más como playa, tal vez que tuviese como un poquito el pelo largo. De hecho, esto está muy chévere. A ver si yo pongo esta capa. Bueno, esto ya me sirvió en un primer momento para definir. ¿Y qué pasa si me baso en este primer esbozo que tengo? Que simplemente va a seguir manteniendo como estas formas y esta estructura. Y tengo la fotografía al lado. Entonces, lo que voy a hacer es empezar a modificarle o ponerle más detalles, a empezar a limpiar. De hecho, saber que para mí playa tiene que ver con palmeras, mar, este tipo de onda. Podríamos agregarle como algunas palmeras, tal vez. Súper horribles, pero es que no importa. O sea, realmente. Porque nosotros lo que nos interesa es. De hecho, esta podría ser mucho más chiquita. Como ya en el fondo. Esta palmera podría estar bajando más o menos por aquí, detrás de él. Venirse a encontrar con otra serie de planticas por aquí. Más o menos, ay, a mí, la verdad es que sí me está gustando. Entonces, ahí lo que otra vez voy a empezar como a pulir y a limpiar, porque obviamente hay muchos rayones y muchas. Rayones feos, aún no está tan definido. Entonces, bueno, lo que les decía es que si quisiera de pronto ampliarle como a ese sombrero, que tuviese como algunos pelitos como de pajita, como salidos tal vez. Bueno, no sé, la barba, ahí le hice más cositas y de pronto el pelito largo. Eso todavía está muy parecido. Pero quisiera ponerle tal vez como una guayabera. Entonces, creo que puedo bajar aquí más poquito y más o menos cómo podría ir la guayabera esta. Podría tener pelitos en los brazos. Podría ser este bracito hecho más gordito. Taca, taca, taca. Ay, me esta mano de abajo está. Pero no importa. Eso se trata de hacer todos estos ejercicios. Es decir, ir puliendo más como lo que queremos hacer y mostrar y demás. Estirado y estos otros así. Todavía es. Por ahora me está gustando la guayabera que tiene el señor. Puede ir como más. Más o menos como es que
Vuelve y juegue, y creo que quiero hacerlo más grande, más pronunciado. Y las vea como esa onda misteriosa. Y puede tener como una bermuda. Podría ser más delgadito, pero yo creo que así me gusta. Aunque bueno, borremos y miremos. Más delgadito funciona. Yo podría dibujarle en medio una chancla. Bueno, ahí podría ser. Gritos. Y igualmente aquí. Entonces este pie se iba como más de frente. Y le hacemos ahí como medio la uña. De pronto también podemos dibujarle ahí como más o menos una chancla. Ay, no, esa actitud está muy chévere. Ahí le cambié. Esta mano está muy fea. Voy a volverla a dibujar. Tapacata. Más así, más tranqui, más caído, más. Los dos deditos metidos. Ah, perfecto. Listo, ahora sí. Y como más relajado, más grande. De hecho, se está quedando muy chévere. Y perdón, pero me está gustando. Y seguimos aquí. Como con el parlante, no sé qué detalles, vamos a ponerle como algunos botoncitos o algunas detalles. Y podríamos también definir mejor la palmera que quedó terrible. Me gusta mucho, de verdad. Uno puede mejorar, pues, como qué plantas y qué cosas, uno puede hablar con referentes en cuanto a flores o, bueno, cositas que queramos meter o que también sean como súper tropicales, ¿no? La palmera de atrás, sí, sí la voy a hacer. Por un momento pensé y dije, no, creo que match, pero está cool. Solo que la subiría un poquito más para que no compita tanto el sombrero. Igual que el color nos ayuda a definir muchas cosas de mejor manera. Pero en este punto, ya nuestra estructura, nuestro dibujo, por lo menos ya está. Hay muchas cosas que me gustan en proporción, en actitud, y eso que ni siquiera estamos fijándonos tanto como en la gesticulación. Podríamos ver cómo sigo limpiando este y hago como una exploración de color, porque hay algo que yo hago y es antes de meterme de una vez con la técnica o antes de meterme de una vez a meterle color a la ilustración, lo que hago es una exploración de color. O sea que cuando yo ya vaya a trabajar el arte final, o sea, con la ilustración real, 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 ahí sí ya hago el archivo que sea para impreso. Digamos, si fuese la camiseta sería para eso, haría ciertos tamaños, tal vez 35, 55 o X tamaño, dependiendo del diseño que quiera mostrar. Se me fue la paloma. Bueno, y
para hacer el arte final, el archivo para el arte final. Entonces, se me llega, lo hago pues, en centímetros, 35, 55, pongo este boceto, empiezo a rayar la línea final y el color final. Pero previo a eso, hice ya un estudio de la pose, el color. Entonces, si quieren, escríbanme ahí, si quieren ver esa parte, o si quieren que hagamos otro ejercicio, más o menos repitiendo esto, pero con de pronto una toma más cercana de un personaje, igual viendo línea de acción, pero enfocándonos también un poquito en el rostro. Por ahora, y mientras me dicen, voy a... Ah, bueno. Alejo me dice... De una. Entonces, vamos entonces con el proceso. Entonces, voy a agrupar porque hasta este punto yo tengo como, igual si nos da el tiempo, porque realmente esto toma bastante tiempo. Entonces, igual podemos hacerlo de una manera más sencilla. Pero bueno, hasta como nos funcione mejor. Entonces, vuelvo como a agrupar todas las capas que ya hice. Lo pongo como más en opacidad y empiezo a limpiar porque pues todavía siento que cada vez que uno limpia y limpia va quedando más pulidito. Podemos seguirle cambiando cosas o moverle o demás. Entonces voy a volver a trazar la línea y ahí sí hago la exploración de color. Entonces, creo que puedo trabajar una línea un poquito más delgada. Entonces hagamos el ejercicio bien hecho y es hasta este momento les voy a mostrar Mind Size. Ya les muestro. He trabajado una resolución de 155 y este tamaño es el que uso ya como para animación en archivos muy grandes, pero obviamente para digital. De hecho, el color está ¿en qué? En CMYK. Pero pues hagamos bien el trabajo, no importa si ya que no quede tan el color. La idea es mostrar pues, el proceso que quieren ver. Entonces hacemos un archivo nuevo. Es que me sale en la otra pantalla. Lo voy a poner en centímetros. Lo voy a poner optimizado para arte, para impresión. Vean. Centímetros. Voy a ponerle un ancho de 35 por 55. Suponiendo que vayamos a trabajar. Les puedo mostrar un ejemplo. Busquémoslo rápidamente. Yo tengo por acá una carpeta. Permítanme un segundito. Ahí, momentito. Que fuese algo así, porque querramos trabajar. Momentito. Bueno, ni siquiera una camiseta, puede ser digamos, algo de este tamaño. Una camiseta o el diseño vaya no a ser con un aplique pequeño, sino la área de la camiseta. Entonces, más las averiguaciones correspondientes, más o menos yo podría decir que, bueno, podría tener una medida 35 por 55 centímetros. Es mejor siempre que sea grande, sino que sea muy pequeñita y toque estirar y se empiece a pixelar, porque básicamente en Photoshop trabajamos con píxeles. Y eso lo que quiere decir es que, obviamente, al agrandarlo, los píxeles se van a estallar. Diferente cuando trabajamos en vectores, que tú lo puedes agrandar todo lo que tú quieras y no pasa nada porque son vectores. Lo voy a dejar en 300 píxeles, pero entonces le voy a cambiar el color a CMYK. Más o menos esta es nuestra área de trabajo. De hecho, podríamos llegar ahí hasta hacer el montaje. Yo tengo por ahí, tengo que buscar, pero tengo por ahí el mock-up de camiseta como para hacer el ejercicio. No sé cuál llevarme, si el viejito o este. Llevémonos este. Miren cómo estábamos trabajando la diferencia de donde nos hubiéramos ido a hacer un arte final en este formato, la hubiésemos embarrado mal, pero no está mal porque igual de eso aprendemos. Pero siempre que podamos evitar esos errores técnicos, está súper bien.
digamos, para hacer ejercicios y exploraciones, no necesitamos tanta resolución porque básicamente vamos a estar trabajando en pantalla. Pero para impresos sí es bueno siempre tener ahí el ojito para no embarrarla. Entonces voy a mandar esto. Abajo no es que importe mucho, pero si las moscas la traje porque de vez en cuando puedo mirar esa imagen y decir, ay no, ¿cómo es que va esta mano? O ¿cómo es que va el sombrero? Bueno, alguna cosa. No está de más tenerla, ¿cierto? Entonces lo que hago es pasarla la ilustración. Básicamente ese es el tamaño que quiero manejar. Tengo la referencia abajo, aunque me está desfasada, no importa. Ahí uno más o menos la ubica. No tiene que ser perfecto. De hecho, le movimos la cabeza. Entonces, voy a empezar a limpiar la línea. Simplemente como para mostrar por parte de mi proceso. Sin embargo, si tú no quisieras trabajar en la línea de contorno, está súper bien. O sea, uno podría de una vez empezar a proponer los colores. Entonces, simplemente como para seguir el paso, voy a seguir limpiando un poquito la línea. Acá. Y voy a trabajar con el pincel más gordito. Está muy gordito. Miremos si así nos funciona, si no. Estamos explorando, ¿cierto? Entonces, la parte más tediosa y lo bueno de Photoshop es que nos deja rotar el lienzo. Entonces, si uno ve que está complicando mucho un trazado, una línea, pues lo rota. Aquí voy a hacer la línea. Ahora, hay varios programas. De hecho, hace poco me compré un programa que se llama Clip Paint Studio, que es para animación cuadro a cuadro, y viene con muchas facilidades. De pronto no nos da Photoshop, pero es que Photoshop es el programa más pro, de verdad. Y es como que cuando uno dibuja la línea, no le toca empezar como a limpiar, sino básicamente como si se limpiara sola la. Punto, yo sí hago cualquier cantidad de capas en cualquier. De hecho, ahí cambio un poquito la nariz porque, pues, ¿por qué no? La barba, ¿cómo puedo bajar ahí? Y espero estarme viendo bien porque yo me concentro y no. Se le olvida la glamurosidad. Entonces le voy a poner la barba. Más o menos puede ser así. ¿Por qué no? No sé si funciona. Taca-taca. Yo ahí, vean, exagero en cantidad de capas. Yo prefiero que si voy a borrar las gafas, no me borre la nariz. Cuando me gustó la nariz que hice. Creo que las gafas, este lente está muy grande hacia afuera. Y empiezo a ver también como que las proporciones de. Y yo quiero que las gafas sean negritas, por eso las relleno. La barba está abajo, entonces. Listo. Y Dios mío, me invito. Le puedo decir un. Se me borró. De hecho, me estoy dando cuenta que aquí. Dime. Zapatos Fernández pregunta, ¿tocarás el tema de texturas o algo así? Hay unas donde le pones como un ruido. Ah, ¿si alcanzamos? Sí. O sea, sí, pero básicamente, mira, ahí yo a veces lo que hago es,
Si quieres, hago con la imagen que tengo abajo de referencia. Voy a salir de esta parte de línea rápido para no nos demorar, para no demorarnos tanto. Y te muestro más o menos lo que yo hago, pero yo uso imágenes de, o sea, alguna foto de madera o alguna imagen de internet con alguna textura de papel. Lo que hago es contrastarla además y ponerla sobre eso. O a veces compilar la imagen en una nueva capa y ponerle un poquito de ruido, después saturarlo un poquito. Pero sí, podemos hacerlo. Voy a acelerar este proceso aunque no quede perfecto y se los muestro. Porque siento que podría generar algo de valor también. Entonces, bueno. Está muy cachito, pero ahí funciona. ¿Sí? Listo, entonces aquí metamos el acelerador a la barra. No nos demoramos tanto con esta parte. ¿Ok? Porque estoy trabajando con tornos. Si no trabajara con tornos, estaría. O sea, está súper bien también. O sea, como que como uno la quiera resolver y como vibre y como, como le salga, está súper bien. No tiene siempre que ser de la misma manera. Voy a dejarle así como un poquito, pero que al final no sé que yo me arrepienta y ya después me la embarré en la capa que estaba chévere. Más como un dibujo en vivo, que yo como que me gustaría ver si de pronto si están haciendo algún ejercicio o están únicamente observando. Estaría cool, está cool cualquiera de las formas, solo que me da curiosidad porque no puedo verlos. Limpiamos aquí sin tanta perfección y bueno. Digamos que Photoshop nos permite hacer como cuando oprimimos Shift, líneas súper derechas. Entonces yo, pues la verdad a mí me gusta como lo orgánico y un poquito el ruidito que genera el temblor de la mano de uno. Entonces pues ahí ya como elecciones personales, ¿no? ¿Cómo es que viene la guitarra? Ver un poquito el dibujo. Otra cosa que a veces hago es ponerlo como en la parte de abajo, en la parte de arriba, porque voy a mochar la niña, porque ahorita no la estoy usando y no se trae tanto espacio. Entonces, la guitarra. Bueno. Tenemos que dar como algo así, unos huequitos por aquí, más así. Y aquí vamos a mirar la guitarrita. Pácate, pácate. Pácate. Listo. La derrama del señor. Ah, listo. Ay, bueno, no sé, ¿será que le ponemos medias? ¿Ustedes qué votan? Ay, ¿saben qué? Ahorita que estoy leyendo que ojalá lo suba. Sí, me gustaría terminarlo y de hecho hacer como el ejercicio de subirlo. Y de hecho, si ustedes lo hacen, sí, compártanmelo para que yo les pueda también dar un feedback, porque eso también es lo chévere de hacer como tal el taller. Que no se queda solamente para allá, sino que también ustedes puedan recibir como de pronto algo, información o algo chévere. También de mi parte, no se quedan solamente con la información pues, guardada, tal vez. Y que Mónica escribió, sí, pero entonces, ¿del feedback o de las medias?
Porque ya pinté ahí una uña negra. Ah, ok. De una. Entonces, bueno, terminemos aquí. Dejémoslo así en chanclas, sin medias, para que no quede ahí así como rolo. Pongámosle aquí algún detallito. Y yo creo que por ahora, la palmera, pues podemos resolverla de otra manera. Entonces, voy a poner como en opacidad esta línea de abajo, la base. Voy a dibujar como algunos pelitos en el brazo, el del bermancito, un aretico. Y vamos a empezar con lo que les decía de la exploración de color, antes de verdad meterle el color que va. El final, final no más. Entonces voy a agrupar y le pongo como línea personaje. Está buenísimo también que nombren las capas para que no sea un 8 en el momento de dibujar. Entonces, hay dos formas en donde yo hago para poner color. Y una es si de pronto alguna vez vi una ilustración, le gustó muchísimo el color. Entonces, pues podríamos como simplemente usar esta que ya estaba abierta. Usémosla solamente por el mero ejercicio de. Y digo como, ay, no, es que me gustó muchísimo, de verdad, los naranjas y los verdes y no sé qué. Entonces, a veces lo que hago es picar y sacar la paleta. Y pues obviamente hago mis variaciones de tonos y colores que yo quiera usar. Pero más o menos esta paleta, pues por poner un ejemplo, sería algo así. Pero no necesariamente. De esta manera. Puede, hay una herramienta que se llama Adobe Color y yo creo que pues ya la conoce. Creo que la estoy escribiendo. Y es la rueda de color. Entonces, permítanme un segundo. Esta herramienta es muy, muy chévere. Nos permite como poder hacer combinaciones. Es como, bueno, no sé, quiero usar solo analog. Entonces me bota de pronto ahí del azul, pero si yo escogiera el naranja, miren estos colores que me está botando tan chévere. Monocromáticos. Si yo quisiera rojos, de una vez me bota como una paleta. No la puede llegar a cambiar, pero igual es muy. Es de utilidad. ¿Saben? Como que si uno quisiera ahorrarse un poquito de generar contrastes, entonces listo, complementarios, compuestos, listo, en tríada, pues ahí uno elige. Yo no sé si yo tengo guardado en mi biblioteca algo. Ay, creo que no. Pero no importa, podemos elegir. Podemos elegir una paleta de también en triada, en análogos, que podemos ver. Esta paleta no me molesta, pero para nada. Y a mí me gustan los colores así como súper fuertes. De hecho, esta me gusta muchísimo. Es como lo que siempre puse a la segura. Pero pues bueno. Ahí les boto ese cito si se llama Adocular. Es que esto no me está sirviendo. Ahora, si uno quisiera bajarle, sumarle saturación, bajarle, miren, ahí les dejo, les permite hacer como el ejercicio. Entonces, bueno, lo que pasa es que estoy por fuera de la sesión, pero voy a tomarle solamente como el pantallazo y la voy a poner. Me sale las dos pantallas en las que trabajo. Entonces, nada. Puede ser una paleta base. Sin embargo, obviamente estamos en CMYK y los colores bajan un poco. Pero yo
puedo igual generar la mía. O sea, que yo diga, ay, no, es que yo quiero trabajar como Magenta y demás, y no quiero usar ni la de una ilustración ni la de Adobe Collage. Pues obviamente yo hago la mía. Entonces puedo decir, ah, bueno, sí quiero trabajar con Magenta, pero Magenta más fuerte. Tal vez quiero meter, sí, un naranja, pero la piel tal vez quiero que sea como amarilla. O naranjita clarita. Yo no cambio tanto. Y quiero que esta playa y demás tenga como un cian. O sea, yo siento que, aunque lo que les digo, miren el color que aparece en pantalla, que obviamente cambia al estar trabajando en CMYK. Muchísimo, de hecho. ¡Como no! Pero bueno. Creo que ya con esto estamos pronto para hacer esa primera exploración. ¿Qué es lo bueno de hacer la exploración? Porque si uno de una vez empieza y de una vez hace el arte y se da cuenta que a mí el camino no le gustó esa paleta, es como Jesus Christ. Y ahora, si es para animación y está despiezado el brazo, ya toda esta parte, el bíceps, del torso y él no está todo en una sola capa, pues es muchísimo más tiempo que nos toma hacer ese cambio en todo. Entonces, mejor en la exploración y ya en el arte, ahí sí tenemos que separar o hacer lo que tengamos que hacer, es mucho más fácil. Entonces, bueno, en la exploración, una capa debajo de la línea, ya la maldita sea, lo que hago más o menos es... dibujar ahí, dibujé la camiseta. Y de pronto me imagino la camiseta así como en estos magentas fuertes. Listo. Igual los puedo ir modificando, por eso no hay problema. Entonces, la pantaloneta, ¿qué color podría tener? Con piñas. Bueno, puede ser piñas. Estaba pensando meterle solamente así como colores, pero sí, o sea, esa es la, eso es lo chévere de nuestra profesión, ¿no? Que podemos, de verdad, si es que no existe, inventarnos. Voy a intentar este rostro, creo que lo voy a cambiar, pero no me disgusta. Y la barba. Creo que intentemos un color acá diferente a los que ya seleccionamos. Entonces podemos irnos a tono y saturación. Y ver cómo que anda con los colores. Ay, pero a mí me gusta como que medio grisácea la vaina azulosa. De hecho, me gusta mucho. Voy a dejarlo así. Ahora. Bien. Y aquí. Que no tenga nada debajo de la guayabera, sino que se vea su torso. Bien, me doy cuenta que. De pronto con negro, puedo hacerle como sombra a la camiseta y se vea más definido tal vez el cuello. Me doy cuenta que esta de verdad pronto poner bajo esto. Sí, a veces tenemos que cambiar el orden de las capas para que no nos tape cosas importantes. Pues aquí voy a ir con la guitarra. Y la guitarra quizá la trabajamos. Y no, pues en naranja está como muy fuerte. Bueno, no importa, pongámosla y ahorita empezamos como a equilibrar los tonos. De hecho, creo que pondría esta naranja acá y aquí. Naranja mucho más cálida. Otra vez tono saturación y empezamos a mover. Como este naranjita casi amarillo, me gusta.
Entonces, vamos a ver si le doy acá. Tengo que borrar de pronto un pedacito del torso. De pronto oscurecer un poco este naranja para que no me entre en conflicto con la piel, porque la piel igual está bien fuerte el tono. Pero está chévere, o sea, me gusta. A ver si la ponemos más. A mí me gusta. De hecho, creo que cambiaría un poquito ese magenta en balance y de pronto. No, creo que como estaba, me gustaba. ¿Sabes? Cambió mucho. No, en realidad no cambió. Le dio un poquito de fuerza, pero no es un gran cambio. Bien. Y el sombrero. Y el sombrero, el sombrero. Podríamos. No sé, yo creo que la misma de la guitarrita. O podría llegar a ser de verde. Que no queda mal, queda muy bien, queda muy chévere. Pero tengo que ver es cómo me compite con las palmeras del fondo. Porque no quisiera que se perdiera el sombrero por la palmera o al revés. Entonces, que voy a guardar porque no he guardado, no abren esto, tienen que guardar apenas comiencen a trabajar. Y voy a poner color. Guarden, siempre guarden para que no les pasen chascos feos. Entonces, bueno, me voy a ir a trabajar como las palmeritas. Aquí hay algo que yo hago y es, yo soy súper fan de la varita mágica, o sea, pero fan, mega fan. Y empiezo a rellenar. Ahí tiene el tono que escogimos, pero viendo yo creo que me gustaría como por ejemplo, un poquito más, tal vez hacia el verde. Bueno, igual, miremoslo porque hay algo importante y es, pues pusimos el ejemplo de la camiseta, ¿no? Y es que quizá quiera que este man esté como en un contenedor. Ahí está azul. Pero me gusta mucho que tenga un contenedor. Que de pronto sea como irregular este contenedor. Necesariamente tienen que ser esa. Por ahora lo es. Algo que yo hago, y de pronto nos ahorramos un poquito de tiempo en trabajo, es, digamos, con la misma varita más sobre la forma de la palmera, empezar a quitar como los pedacitos. Claro está, si funciona la varita mágica correctamente. Entonces, ni siquiera lo borro. Si se fijan en esta parte, lo que hago es generar una máscara. Ahí obviamente me tomó los trocitos que seleccioné, pero si lo invierto, allá voy a tener. Puede que no sea perfecto, pero pues nos sirve muchísimo. Con el uso de la mascarita, básicamente el blanco es lo que se nos ve, y lo negro es lo que estamos ocultando. Entonces, súper bien por ese lado. Sigamos con la otra hojita. Miremos ese mismo verde por ahora y le hago igual mascarita y empiezo a seleccionar estos trocitos de la palmera. Si uno lo hace con más tranquilidad, pues obviamente va a obtener mejores resultados, ¿verdad? Entonces, otra vez. Otro casquito. Este lo quiera más oscuro. Vuelvo a tono de saturación. Y de pronto le cambio un poquito la oscuridad. Bueno, demás. Y vamos para el fondo. De hecho, igual ahorita podemos jugar con negros. Porque la idea de usar contornos es también trabajar contornos en la palmera. Pero de pronto no tan marcados, sino algo que nos genere contraste.
Seguimos seleccionando como pedacitos. Y se los vamos quitando. Y de igual manera, a mí la verdad me gusta separar todo por capas. Entre más capas, mejor. Y si en algún momento la cantidad de capas no les permite trabajar, porque obviamente hace que el archivo esté más pesado, pueden ir volviendo cada elemento de pronto. Palmera, objeto inteligente, y eso lo que hace es les conserva la información, pero en otro archivo, no en ese mismo, y le resta peso al archivo y obviamente les va a permitir trabajar mejor. No importa. No sé dónde ocuparlo, donde no quedó tan chévere. Y bueno, vamos a intentar hacer otra forma. Digamos que ahí va. Hay tipos de bloqueo que me gusta usar. Entonces les voy a mostrar uno y es, estamos parados sobre una de las hojitas y sobre este cuadrito donde se ve como transparencia nos paramos, ¿cierto? ¿Eso qué hace? Que si nosotros, ¿cuál era la hojita? Si nosotros queremos pintar una parte de la hojita, de pronto ahí yo seleccioné todo ese pedazo de negro, solamente nos va a pintar ese pedacito. Estamos parados sobre esa capa y tenemos bloqueo. Eso básicamente lo que nos dice es, voy a pintar dentro de la zona que ya he pintado, o sea, no me voy a separar. Entonces, eso es una muy buena herramienta, pero ahí lo hicimos un poquito a la maldita sea. Entonces, nos podemos devolver ese pasito, de pronto pintar ese bloqueo. Eso es de pronto cuando ya queremos darle geometría o un montón de cosas. Pero yo lo que les aconsejo es una capa nueva y con Alt se van a meter dentro de esa hojita. Si ven esa flechita que se ve, eso quiere decir, todo lo que yo pinte va a respetar el área que me estás diciendo, la capa que me dices. Entonces, yo selecciono de esta parte así negrita, y esta otra parte, y la pinto de negro, y me da como cierto contorno, pero eso me va a respetar pues, el área de la palmerita. De pronto yo puedo acá meterle un poquito de detalles. Y así mismo con la otra. ¿Podríamos seleccionar todas las hojitas y hacerlo? Sí. ¿Ves cómo te funciona mejor? De la misma manera voy a hacerlo acá. Y simplemente, creo que lo voy a hacer solamente en esta parte. Para separar las hojitas y seguir manteniendo los contornos negros que decidimos dejar en el inicio en el personaje. Entonces aquí, más o menos así. Podría exagerar un poquito aquí para que el contorno se separen esas hojitas. Y veamos esta. Con el pincel podría separar y hasta pintar con ciertos detalles, pero ustedes miran qué tanto quieren meterle o qué tanto quieren quitarle. Entonces, por tanto, acá yo le meto uno con un poquito más de detalle. Ahí, lo que hay son posibilidades. Vieron que el sombrero se perdió con el fondo que pusimos. Entonces, bien podríamos como cambiarlo. Y otra cosa que podemos usar es, lo voy a quitar y volver a poner, y es, tenemos la capa del sombrero acá y queremos cambiarle de color, pero no definitivamente, sino simplemente un color superpuesto. Damos doble clic y acá en Overlay, Color Overlay, ahí básicamente podemos cambiarlo o seleccionar de acá, o rosado, no me disgusta, pero tiene su encanto. De hecho, más clarito se ve súper listo. O sea, hay varias formas de ganar al
el programa de ahorrarnos tiempo, ¿no? Entonces, de pronto aquí yo agarraría y pintaría de negro esta vaina. Ahí. Obviamente, se me dan detalles, ¿verdad? Lo voy a aclarar. Y de pronto pinto. Que no con blanco, sino un tono un poco más cremita. Y de pronto esos contornitos, botones y pues demás detalles. Y miramos de pronto qué tanto este tipo de detallitos queremos también involucrar. Está bien, o sea, funciona un montón. Y básicamente lo que voy a hacer acá es agrupar las palmeras para que no quede tanto reguero. Igualmente aquí el bafle. Tengo otras. Yo soy súper fan del Photoshop y soy versátil en la medida que si necesito usar Illustrator, me migro a Illustrator y no hay ningún problema. Pero recientemente compré un programa que se llama Clip Studio Paint y compré la versión X y permite, ya, para mí es un Photoshop bien bacano, pero me permite también animar. ¿Cuál recomiendo? Yo siento que Photoshop tiene muchísimas opciones. O sea, yo soy fan, a pesar de que lo que les digo, recientemente compré Clip Paint Studio, lo compré para animación. Porque digamos Photoshop, pues tú realmente es como para edición de imagen e ilustración. Siempre se puede animar en Photoshop, pero tiene sus limitantes porque no está pensado para eso. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras hacer, puedes elegir como el programa. Pero yo te recomiendo, o sea, para hacer este tipo de ejercicios y demás, Photoshop está buenísimo. Pero si quieres, ya una vez hecho tu boceto, migrarlo a Illustrator también está buenísimo y también funciona. O sea, cualquiera de los dos funciona un montón. Y de hecho, ayer en la charla mostraba proyectos hechos en las dos plataformas. Ya Clip Paint Studio, la verdad, no llevo. De hecho, para mi cumpleaños. Mi cumpleaños fue en septiembre. Entonces, no llevo muchos meses con él. Tampoco me le he dedicado mucho, pero es muy, muy pulido y muy chévere. Voy a continuar por aquí. Creo que vamos a hacer un ejercicio de pronto de formitas. Entonces puedo hacerlo con mi mismo pincel. De pronto quisiera hacer las amarillitas, como ciertas formitas de una. Sea, yo siempre y cuando pueda ahí contestarles, porque estoy escuchando alguna notificación, les respondo, pero si de pronto no escucho, me desactivan, yo creo que, o le dicen a para que puedan de pronto preguntar y no quedarse ahí con la duda, porque es que también pasa eso, o sea, de pronto vamos al final y ya después se les olvida cuál era lo que tenían en la cabeza. Ay, bueno, yo no sé, a mí eso me está gustando, pero siento que la barba como que ya no me gusta tanto de ese color. Entonces voy a migrarla. Es que hasta puede quedar negra. Me gustaría que fuese negra. Miremos, hagámoslo rápidamente. Pero a mí es que me tocaría resaltar la. Ay, me gusta. Me gusta muchísimo. Entonces, ahí. Voy a resaltar la voz, eso me toca. Ah. Ahí y sus caras.
Ay, a mí me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta cómo está quedando. La palmera, yo creo que me voy a bajar. Y miramos cómo se nos ve y cómo se nos comporta. En negrito. Igualmente por aquí. Porque es que cayó un detalle y ese pico, ¿se acuerdan? Casi lo olvido. Ahí. Creo que de pronto voy a migrar un poquito la palmera. Veamos qué tal se comporta por ahí. De igual manera. Voy a empezar a pintar, pero esta la voy a pintar un poco más sencilla que la anterior. Una vez yo agarro y le doy con toda a todos los casquitos. Entonces, ahí va toda la palmerita. Listo. Y lo mismo. Mascarita. Y con negro empezamos a sacarle los casquitos. Ahí, palé. Si funcionara. Mentira, funciona bien. Se le da por no funcionar eso, ¿no? Listo. Y vuelvo y juego. Una nueva capa encima. La engrasamos. Podemos jugar con las sombras y las formitas para que se vean más definidas. En negro. Si uno quisiera con el lápiz empezar a poner como lo que les decía ahorita, como ciertos detalles, bienvenido. Y yo creo que más o menos ahí como ese esbozo general. Ahora voy a ver si puedo cambiar ese tono de fondo un tincitín. De hecho, me gusta que la camiseta, o sea, quede como con el cuadro contenedor y elemento por fuera. Me gusta muchísimo. Vamos a ver qué tanto puedo llegar a saturar este azulito. Voy a hacer una capa sobre él y ver cómo se comporta un degradé de un tono un poquito más pálido. Igual si no funciona lo quitamos. Don't worry. Que no sepa nada mal, pero que tal vez me gustaría verlo en un rosado, naranjoso. De hecho, me gusta bastante. Pero hay algo que casi que no. A ver, miremos. También podemos usar los modos de fusión. Miremos qué tal. Este se ve lindo y aclara un poquito la imagen, ¿no? Este me gusta. Overlay. Este me gusta. Siento que no me cambia tanto el tono. Como le da como un encanto por ahí. Creo que las otras temáticas. Si le hago una hoja.
Así. Me disgusta esta hojota. De hecho, voy a trabajar algunos detalles en esta hojota. No se te está escuchando mucho. Voy a trabajarle unos detallitos porque me quedé callada y ahí lo que hablé fue como, pero sí, de una. Esta hoja voy a volver a hacer como los detallitos. No sé, voy a hacer la mascarita. Pero no sé hacia qué lado quiero trabajarlos. Entonces, pues todo es prueba y error. Entonces, veamos cómo. Me gusta. Me gusta mucho. Volvemos a trabajar los negros. Ay, enlazar la máscara para que no se y esto lo podemos duplicar. Pronto hacer un poco inteligente y es probar, ¿cierto? Esta, el personaje y demás, lo que les comentaba es explorador, está hecho como a la maldita sea, como que los contornos no están del todo definidos. Pero ahí podemos irselos arreglando. Así, un poquito. Pero la idea es que cuando ustedes ya tengan esto y digan, ay, no, sí me gusta, tenemos una última prueba que quiero mostrar por acá. Entonces, tono. Dame un segundito. Vamos a hacerle como un solecito por allá, a lo lejos. Ya empieza a aclarar un poquito porque si sí está muy, muy amarillo. Y compite con el sombrero. Para como disimular, como que no tenga tanto protagonismo, pero que sí. Entonces, teniéndolo en este punto, de hecho voy a poner algunos detallitos, suponiendo que fuese el arte final. Esto a mí ya me sirve para exploración de color. Y ya lo que hago es de verdad limpiar el personaje, limpiar la pieza, y ya empezar a... Yo uso mucho... Cuando es ya arte final, de pronto el sombrero, trabajarlo con Illustrator, con formas. Pues me ahorran el trazado a mano. Entonces es una buena herramienta para aprovechar. Pero suponiendo que la pieza fuese esta. Ay, mentiras, antes de eso voy a hacer lo que les dije de los detalles en la piel, que siento le puede dar un toque chévere, como de brillo. Como de sol, y es tomar un tono un poco más oscuro, o tal vez hasta podríamos irnos a un tono súper blancuzco. Pero pues miremos cómo nos va con este, si no lo cambiamos. En cierta zona, ponerle como parchecitos, como cuando uno se pone bloqueador solar. Vamos a poner como bloqueador solar en ciertas zonas. Y que le da como ese toque de bloqueador solar. De calor, de sol. En la manita,
detallitos, uno realmente entra y dice como, ay, me funciona, no me funciona, quiero, no quiero. Y así uno puede irse con uno mucho más clarito el que tiene de base. Se quemó un montón, pero aquí a mí me gusta un montón eso, como ese tono, esa cosa. Podríamos coger un poquito acá de este, acá sí la embarro. Un poquito de este tono y a darle ciertos detalles como al sombrero. Asimismo, la piel, o sea, empezar a llenar eso como de detalles y cositas. De hecho, la guayabera, pues lo hice piñas por el tiempo, perdónenme, excusenme. Pero podemos incluir otros tonos. Y como ciertas formitas. De pronto enriquecen y nos dan como ese toquecillo. De hecho, podríamos verlo en todo. Porque está más amarillito. Y ver cómo gana un poquito de volumetría sin que sea una mega volumetría y nos tome demasiado tiempo. Pero son como algunos detallitos. Este fue lo que hice en grupo y lo que puedo hacer para no darle esa volumetría a cada hojita, aunque si fuese en acción y tuviesen que mover cada hojita, sí deberíamos hacerlo en cada hoja. Pero como estaba haciendo una camisa y iba a estar quieta, entonces simplemente lo hacemos en una capa para todas. Aquí hay algunos detalles. Igual la guitarra, o sea, como muchas cosas. De hecho, podríamos guardo. Termino el palito este de la guitarra, que no lo tengo hecho. Amarillito, me lo voy a llevar hasta arriba. Tengo lo que hace, pero voy a borrar esta lineecita que aparece ahí. Línea personal, y puedo bloquear para que no se me vayan sin el lado ni le pase nada. Y voy a intentar hacer como algunas cuerdas: 3, 4, 5, y no me alcanzó la sexta, pero ayuda solamente como a. Vamos a tirar algunas cuerditas. Y lo que les iba a decir es que. Les van a poner la capa donde está. El amarillo de la guitarra, nueva capa, la pegamos a. Y de pronto con este color como beige, darle con ese pequeño, darle cierta texturita así fácil a la guitarra. Como que no. O sea, puede ganar a la ilustración. Este es el boceto, exploración de color, pero pues. Con más tiempo y haciendo la versión final, pues gana muchísimo. Más o menos esta sería la ilustración. Pero hay algo que a mí me gusta hacer. Cuando considero que ya la tengo como de una lista, puedo mover las ciertas cosas. Y a ver qué tanto se nos demora esta transformación. Si no, la cancelo. Bueno, podemos
agregarle como al personaje como tal ciertas zonas de sombra más oscuras, aquellas zonas que realmente marcamos en un negro muy, muy, muy duro. Entonces, pues que aparezcan esas zonas como en más negrito, es bonito, es chévere, como que hace que todo tenga mayor unidad, como una sombrita. Pero cuando le digo, cuando ya está como el arte final y ya entramos como en esos detalles, pero realmente queda muy, muy bien. Acá es como la parte interna de del pantalón. Aquí hay algo que tengo que borrar y es estas linecitas negras del que entraba ahí en conflicto. Entonces voy a borrar en las líneas del personaje como tal. Borrarlas de y ya los botones y todo eso se vean mejor. Aunque lo que les digo más bonito y más queda muchísimo, muchísimo mejor. Por ahora voy a meterle como el pincel más gordito con algunos detalles, como las palmeras. De pronto puede que él no esté absolutamente volando sobre ese escenario, sino que tiene algún toque de arena bajo sus pies. Pero siento yo que está muy fuerte. Bueno, entonces otra vez la saturación. Ahí a mí me gusta desde todo, no más o menos. Pero igual si no lo quieren, pues funciona un montón así. O de pronto no tan regado hacia los bordes, sino como una islita así debajo del bafle. Podría ser. Vaya muy bien. I like it. Entonces, ahora sí la parte que les iba a decir es, a mí me gusta que de pronto compilar toda la ilustración en una sola capa para hacer algunas exploraciones. Entonces, en ese momento lo que hago es esconder la capa de fondo, control alt E, y me pega todo en una sola capa. Vuelvo a poner fondo y sobre esta capa la duplico. Bueno, no tantas veces, solo una vez más. Y sobre esta empiezo a jugar. Entonces, imágenes, ajustes y color selectivo. Entonces, me gusta es porque a veces me permite equilibrar los tonos y de pronto decir, ah, bueno, y si no fuese azul, y si fuese amarillo, me cambio únicamente como básicamente por colores. Es muy, muy chévere porque de hecho cuando el cliente dice, no, es que no me gusta el morado, no tienes que empezar otra vez a editar cada zona morada, sino juntas todo, si la ilustración ya está aprobada y luego que quieren son cambio de color, metes acá lo que están viendo en pantalla y dicen, bueno, vamos a cambiar con el cian tal vez, entonces que quede más azul. Mira como gana. Yo le voy a meter más azul, a mí me gusta que si más oscuro, que si más blanco, que si amarillo, que si más verde, y ahí solo no nos está modificando tono y saturación de toda la ilustración, sino solamente del cian. De hecho me gusta. Pero también puedo seleccionar de pronto los rojos y decir, bueno, quiero que los rojos sean más amarillos. Si ven que se ve todo mucho más naranja, pero no nos está afectando todo. O quiero que todo se vea mucho más, el amarillo muy bajito, entonces me va a resaltar los magenta. Pero realmente a mí me gusta esta luz. De pronto puedo saturar un poquitín. Cambios mínimos. Ahora el verde, miren el cambio que generó el green, moviéndole el magenta que está generando el verde. Si yo lo hago hacia este lado, satura un poquito más. Si yo le van en amarillo, satura. Y si yo le digo quíteme, mire cómo convierte todo en azul. O sea, esta herramienta es muy, muy útil. Y si estamos manejando colores completamente separados, pues mejor, ¿no? O sea, de verdad es muy, muy útil. Eso solamente como para mostrarles. Veamos qué tanto nos
nos cambió. No, no cambió mucho, pero uno puede haber, a veces mover eso para calibrar ciertos tonos. De hecho, la voy a dejar así. Me gusta, está chévere, está linda. Y voy a buscar el mockup para que miremos si este fuese el arte final. De hecho, me gustaría meterle como algunos detalles blanquitos que ayuden a sacar la ilustración un poquito más. Eso lo hago mucho en mis ilustraciones, y es como ciertos detallitos. La barba. A ver si casi ve. Sí, perfecto. Guitarra. Guitarra. Como ayuda a sacar y a ponerle como detallito y vaina y ruidito. Ah, bueno, lo que me preguntaron en algún momento, y es a veces lo que yo hago, digamos, con tu chip aquí. No funciona. Listo. Me pegó la imagen en una nueva capa. Quisiera poner un poquito de ruido, la filtro y me voy a ruido, a noise. Agregar ruido. Y ahí, como que uno mira qué tanto le va a agregar. Pero a veces lo que hace es bajarle un poquito el color, entonces uno puede saturarle. Pero mira, creo que ahí se alcanza a ver lo que hace, pues, la texturita. Puede quedar chévere, me gusta, pero por ahora yo se lo voy a quitar. Porque yo me parece que así limpiecito, y de hecho si no lo hiciera con todo el detalle, ya el arte final quedaría mucho más bien. Entonces voy a buscar un mockup, y yo creo que debo tener por acá, entonces regalo un mockup. Mientras tanto, si algo me hacen preguntas, mientras busco el mockup y hacemos eso para que vean que he montado. Listo. Es que tenía otra cosa ahí montada. Bueno, tenemos una camiseta en blanco, podemos modificar el fondo, entonces cuando tenga la ilustración aquí, entonces lo que voy a hacer es mover el mockup. ¿Saben que el mockup no sirve solamente como para mostrarle al cliente o si es para nosotros y vamos a enviarle al proveedor, quizás saber cómo queremos la distribución y la posición sobre? Entonces, lo que voy a hacer en este momento es, por lo general, los mockups ya vienen como con el, como con toda la vaina para que uno lo único que uno haga es montarle el diseño, ya vienen diseñados. A veces uno dice, no, tengo que montarle en la camiseta y le pone con el retoque. Miren tan fácil que es esto, sin cambiar la. Entonces viene el archivo y dice your design here. Entonces ustedes entran, pegan ahí el diseño y listo, ya está. Y de pronto es una mejor forma de presentarlo. Pero yo como que lo veo muy curioso, que voy a correr otro poquito. De eso se trata, prueba y error. Entonces, si lo puedes un poquitico, no me disgusta la idea. Listo, miren esto. Ustedes dicen, no, necesito un diseño caribeño, lo que sea, una camiseta. Y usted además le está mostrando cómo se ve en la camiseta. Se ve muy chévere. Bien. Hasta tu firma en el diseño. Sí, yo tengo ya una marca predeterminada y tácate. Lo único que hago es ponerla
Pero últimamente como que he dicho, bueno, pues como que para qué, sin embargo, buscarla y se la pongo, qué caramba. Pero la vaina es dónde estará la marca. Listo, pues mientras tanto, vayan, porque nosotros ya estamos como terminando como este proceso, las preguntas, vayan ahí pensando mientras yo busco la marca. Ahí pregunta, en cuanto a clientes, ¿ellos piden el archivo original o uno se queda con él? Mira, no hay que enviar un archivo original con todas las capas abiertas y demás, no. Por lo general, cuando te piden ese archivo súper abierto, tú comprometes un poco la calidad de tu arte, pero lo puedes hacer. Solamente uno cobra un porcentaje de más al enviar el archivo completamente abierto. Lo que sí uno hace para enviarle al proveedor o al cliente es enviarle un TIFF o un PSD donde como que las capas estén compiladas, ¿sabes? Como que no haya una opción de edición súper grande porque uno no sabe qué tanto vayan a modificarle el diseño. Finalmente tú estás entregando todo súper bien, entonces pues debería mantenerse esa calidad. Pero sí, entrega un archivo editable, un TIFF o un PSD para que ellos lo puedan trabajar al tamaño grandote. Esto, digamos, el montaje del mockup, eso sí es como un JPG de previsualización, o sea, esto no se va a usar realmente, sino es solamente como para mostrarle un cómo sería. Pero el diseño, la ilustración, sí debería enviarle un archivo editable en PSD. Pregunta Valentina, muy buen trabajo, Des. ¿Ilustras en Adobe Illustrator? Que si ilustro en Illustrator, sí, también. De hecho, ayer lo que mostré el proyecto de Zion y Lennox, ese fue completamente en Illustrator, y no porque lo tuviese pensado en Illustrator, sino porque mi Photoshop no funciona. Entonces yo como que no sé si eran archivos por lo pesados o qué onda, pero mi Photoshop cada vez que yo cogía un pincel diferente para una textura, o sea, quedaba yo muerta ahí. Entonces mi decisión fue, hagámoslo en Illustrator. Lo que hago es proponer un estilo. De hecho, lo voy a mostrar en pantalla para que sepan de qué hablo, por si alguien no estuvo ayer en la charla, pues que tenga contexto. Este. Sí lo están viendo en pantalla, ¿cierto? Este fue hecho en Illustrator completamente y obviamente tuve que cambiar un poco mi expectativa o lo que buscaba en un inicio con Photoshop en Illustrator y hacerlo más simple, pero de la misma manera hacerlo funcionar. Entonces todo este proyecto fue en Illustrator. Paletas limitadas, igual básicamente tenía un día para sacar una canción, entonces sí tenía que ofrecer algo muy rápido de hacer. Pero básicamente fue, creo que sí, no, está la imagen completa. Mira, en Illustrator Única no pregunta. necesitamos. En Illustrator te demoras más, necesitamos otro curso para esta plataforma, otro taller. Pues se hace, aunque miren que yo no soy como tan experta o algo así. O sea, hay muchas cosas todavía que uno tiene por aprender y pues obviamente Illustrator a mí me gusta trabajarlo más como en diseño de tipografía y juntar con y demás. Porque de hecho hay cosas que parecen hechas en Illustrator y que finalmente son hechas en Photoshop, vean, ese por lo menos. Esto es full Photoshop, pero con la técnica de Illustrator. Entonces, es bueno poder migrar de una plataforma a otra. Sea, si no me hubiese funcionado Photoshop, yo seguramente lo resuelvo de alguna otra manera o en algún otro programa. Pero siento yo que son. No, uno no es más fácil que el otro ni nada, sino que cada uno tiene sus ventajas y dependiendo de los requerimientos o las necesidades que uno tenga.
que de hecho este sí fue en Illustrator. Creo que puedo ponerles el video, creo. Ay, de hecho, me gustaría compartirles un video que se estrenó hoy y que me hizo muy feliz. Es uno de los grandes logros de este año. Bueno, les comparto este y ya les muestro el otro. De pronto hablamos un poquito de eso. Hay tantas cosas que ahora van subiendo todo a velocidad, igual que el internet de fibra Movistar. Una con velocidad simétrica para que subas y bajes con la misma velocidad. Ese, básicamente, yo que hice en este proyecto, fueron los backgrounds, fueron como unos 3 o 4 backgrounds, y otras personas se encargaron del personaje en bicicleta, y pues es un comercial de hecho muy cortico, pero este fue hecho todo en Illustrator. Bueno, mira, es que no les puedo mostrar, o espérate a ver cómo hago para mostrarles, porque yo utilizo una Cintiq, yo trabajo con Wacom, con, a ver cómo hago para mostrarles, porque tengo es una cámara, no es la de mi computador. Pero bueno, mira, ya, yo trabajo con lápiz, mi guantecito, y voy a intentar acá levantar un poquito la tablet. Es una Wacom, una Cintiq 13 HD, ya 13 pulgadas. Y esto me permite tener mucho más control del dibujo. Entonces, básicamente, yo lo que abrí el Photoshop. O sea, mientras yo estaba dibujando, a ver. Es que como hago esto. Mientras yo estaba dibujando, lo dibujaba directamente sobre la tablet. O sea, aquí. Creo que se ve el movimiento en la pantalla. Básicamente así. Es como dibujar como en papel, pero con el beneficio del control Z. Bueno, si quieren, les comparto y les muestro un proyecto en el que estuvimos trabajando más o menos un equipo de unas 30 personas, un mes de trabajo, y fue una cosa bonita, y de hecho se estrenó hoy. ¿Quieren verlo? Ya lo vieron. Aquí. ¿Cómo es que es? No, es que es muy chévere. O sea, no hay como de verdad disfrutar mucho lo que uno hace y ver los resultados ya montados y todo eso. Vean, yo hoy no cabía de la emoción. Empezar a compartir en el grupo del trabajo. Como están haciendo un en vivo y ya van a lanzar el video. Y obviamente yo acabé más o menos como el viernes, ¿no? Y que sí, como el viernes, pero la entrega final fue como el domingo y lo lanzaron. O sea, es como muy bonito, muy chévere. Esto es un trabajo de muchísimas personas detrás. Y yo entré a apoyar en personajes. Y props, y también en cositas en color, pero hay mucha gente detrás de todo esto, y eso es lo bonito, lo que yo decía ayer en la charla, el aprender a apreciar ese de verdad trabajo en equipo, que no es recargarse, sino de acuerdo a los roles y las habilidades, hay una sinergia tremenda. Entonces, ahora sí, va. Dicen si lo están viendo. Ya, final no fue más. Muy chévere. Hoy se estrenó y la verdad fui demasiado feliz. Cuando, o sea, estaba ahí atenta, pendiente y todos los del equipo de cuando saliera. Ay, yo la verdad no encontré como la marca. Pero, de hecho es esta, pero ¿dónde estará el archivo? A ponerla, si no, igual vean, es que ya está, ¿no? El diseño. Sería muy cool que hicieran un ejercicio y que en algún momento me hicieran un story o algo así para poder dar feedback o a través de otra plataforma. Bueno, no sé, ahí miramos, pero sería cool.
Álvaro hace una pregunta y dice, ¿los personajes de animación cómo se entregan a la persona que va a animar? Me refiero a cómo está compuesto para el rig. Mira, depende, o sea, cuando a ti te dicen, bueno, necesito personajes para animación, porque te digo, hay que hacer cualquier cantidad de preguntas y es una de las más importantes es, ¿cómo es la animación? Si la animación es promotion, que es básicamente el personaje como despiezado, o si le van a hacer como lo que tú dices, rigging, yo la verdad no soy tan experta en animación, sé que eso tiene una factura diferente, pero si es cuadro a cuadro, como fue este video, los personajes no se entregan despiezados, sino el diseño de personaje, toda la exploración que hubo para encontrar como esas facciones y el personaje final, una vez ya está, se entregan, es en vistas, vista frontal, vista lateral, vista de espaldas y tal vez un tres cuartos. Y también se entrega una carta de gestos. Entonces el personaje cuando está gritando, ¡ah!, el personaje cuando está súper feliz, cuando está triste, entonces los gestos del personaje. Y en este caso fueron como frontales, se trabajó de la mano con Hey Bro, que es Mateo. Mateo fue el líder de personajes de este proyecto. Entonces estuvimos trabajando así, de la mano, y obviamente es muy importante la versatilidad y pegarse a un estilo que ni siquiera puede ser el de uno, ni el de la persona que los está haciendo, sino el estilo que quería el director. Entonces trabajar así de la mano. En este caso, lo que se hizo fueron los gestos solamente frontales, pero ya se tenían las vistas de la cara en lateral y demás. También está la habilidad del animador en decir, ah, bueno, más o menos si este es el frontal, ¿cómo se vería gritando de lado? Entonces, la entrega de estos personajes fueron así, básicamente, frontal, como el turnaround, es como lateral, frontal, de espaldas, y dependiendo de qué tanto aparezca el personaje, una que otra pose. Y de pronto en proyectos, a ver, espérate, yo pienso otro proyecto que les voy a mostrar. Bueno, mientras me acuerdo, lo que les digo es, no sé bien cómo me preguntas lo del rig, pero cuando yo trabajo un personaje de esa formación, digamos, que fuese este señor que están viendo en pantalla, pero que tocara la guitarra, debería tener una pose, la pose un poquito de pronto más frontal, para que esta parte estuviese separada de la mano, de la muñeca, y básicamente cada parte, o sea, donde tenemos conexiones, todo eso iría separado, entonces iría la mano, iría el antebrazo, iría esta parte del bíceps, el torso, el cuello, la cara. Espera, te interrumpo, se congeló tu imagen. ¿La de la mía? ¿O la de la pantalla? La de tu computador y la tuya. La computadora, pues estoy ahí quieta, ¿sabes? O sea, no, pero la estoy explicando. Pero la tuya se congeló, entonces. Pues ahí, en realidad no estoy viendo, no estoy mostrando mucho, pero... No, ok. Bueno, voy a poner esto más bien aquí. Ah, miren, les voy a mostrar otro video chévere, ¿quieren verlo? Donde les puedo explicar lo que les estoy comentando. Como a veces se entrega despiezado y otras veces las vistas para el cuadro a cuadro. Pero obviamente es que la animación cuadro a cuadro es súper distendiosa. O sea, básicamente un segundo de animación son casi 12 dibujos. Entonces, para hacer un segundo de animación es bastante trabajo. Voy a pausarlo para explicar lo de los personajes en el momento que aparece. Digamos, ahí, como apareció este esqueleto, obviamente no va pegado, porque eran solo huesitos, pero cada huesito iba separado, la cabeza, de hecho los ojos, el ojito y todo, pues, para que pudiese tener como movimiento, ¿no? Esto fue cuadro a cuadro, hecho por Daniel Cordero. Yo lo único que entregué fueron como los personajes, una vista... el lateral y una vista frontal, sí. Y ya con eso él tenía para jugar con todo esto. Igual solamente es el baile de frente, pero es un trabajo increíble. Ahí, digamos, a mí no me pidieron despiezar todo, porque básicamente iba como quieta y
celulares lo que se movía era dentro de la piel, pero también el animador tenía la libertad y a veces también el tiempo de cómo animar qué. Entonces, él explica. Sin embargo, no sé, o sea, el animador, cómo haga eso, no sé, pero eso es bueno hablarlo desde arte, cómo va a ser la animación para saber cómo entregar el personaje. Eso fue lo que más o menos entregó. Ese era el boceto. Y creo que por acá deben estar las versiones a color. Mira, así. Y ya él jugaba con eso. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Parece que no. Denis, fantástico este taller. Aquí están preguntando, ¿para cuándo el Illustrator? ¿Para cuándo lo vas a hacer el taller de Illustrator? Uf, toca prepararlo. Pero es que yo lo que les digo, o sea, yo sé que no soy una experta, pero puedo compartir ciertos tipsitos y de pronto hacerlo, pues, o, bueno, no sé, ahí cuadrémoslo, miremoslo, qué nos podemos inventar para Illustrator, aunque yo sé que, o sea, hay personas full enfocadas en Illustrator, pero pues dentro de lo que yo sé y les pueda compartir, por supuesto. Bueno, igual ya tienen todas tus redes para que se comuniquen contigo, para que te sigan. De una. Dice por aquí, de una. Muchísimas gracias a todos. Aprendí por mucho. Meterse, por los asistentes están felices. Nosotros también, Denise, qué alegría que hayas podido compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia y lo más importante, tu hermosa personalidad, una persona tan especial, tan sencilla, que cada vez que crece más y más éxitos tiene, es menos arrogante. Y eso es fantástico. Bonito. Ay, muchas gracias. De verdad, lo aprecio mucho, lo valoro. Y siento que sí, ese es el llamado, no importa qué cosas uno haga, sean grandes o chiquitas, son logros y hay que compartirles de verdad el conocimiento. Para mí lo que les decía ayer es muy grato cuando, estando iniciando y todavía hoy, tengo la oportunidad de aprender de personas que se abren también a compartir lo que saben y es que a sí mismo les llega más cosas y más conocimiento, entonces muy bonito, lo aprecio mucho, gracias por la invitación y gracias por generar estos espacios. De verdad, agradezco y valoro mucho a todas las personas que estuvieron acá pendientes y que disponen su tiempo para compartir pues, estos espacios. De verdad, el impacto que tiene en mí, como les decía, son cositas que me llevo acá en el corazón para decir, creo, yo creo en mí y amo mi trabajo y amo lo que hago. Ay, qué hermosos todos. Estoy leyendo los comentarios y de verdad, muchas gracias. Creo que me voy. Eso que uno viene acá de pronto a compartir algo, pero me voy yo llenita con todo lo que recibo. Eso es muy bonito. Esa es la intención de que ustedes como egresados recuerden que en su casa les quiere mucho. Los extrañamos y precisamente qué rico que puedan volver. Y que tú seas un ejemplo también para los otros egresados que estuvieron ayer, los que están hoy aquí también. Tomen tu ejemplo y compartan con los demás para que se fortalezca esta familia libertadora de diseñadores libertadores y de todos aquellos interesados en la ilustración. Ay, sí, qué chévere. ¿Quién quita que más adelante aprenda más cositas y mañitas así como de animación y también venga a compartirles? De eso se trata, estar creciendo, entonces... De verdad, muchas gracias por darme este espacio, que siento yo que es valiosísimo. Desde la gestión de egresados y el semillero de Trampa Antojo, haciendo la pauta final, fue el auspicio de este evento, y que podemos contar con muchos más, estamos en el proceso de construir muchos más, de tener más invitados maravillosos como tú. Ay, gracias. Estamos en contacto, gracias a los asistentes. Gracias por el tiempo, estuvimos aquí casi 3 horas, pero se pasó el tiempo volando porque lo disfrutamos muchísimo. De una, ¿saben qué? Sí, se me olvidó porque estaba yo metida en el trabajo
Y quería hacer como algunos estiramientos, porque sí es bueno hacer esas pausas que de pronto ahorita por la pregunta, porque uno pues está ahí con la cámara y que todo eso se le olvida. Pero es bueno como estirar las manitos y hacer ciertas pausas activas, porque pues sí, pasamos mucho tiempo en el computador. Y igual debemos cuidar como el recurso más importante que tenemos, que es nuestra salud, nuestros ojitos. Yo les voy a ser muy sincera, estas gafitas son de descanso y gracias a Dios, y por más tiempo que yo pase en el computador, no tengo ninguna afección, así como en los ojitos. Y también hay que cuidar como las manos, la espalda, la cabeza, o sea, de verdad, los momentos de pausa, de desconectarse, de no estar haciendo, 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 son muy valiosos y son muy importantes. Entonces, no olviden eso, como sí es importante aprender muchas cosas, pero también cuidar el recurso más importante que es nuestro cuerpo y nuestra salud para poder seguir haciendo cosas. Mira el comentario, Álvaro Gil dice que se ha graduado hace 10 años, es egresado, que no hay estos espacios tan nutritivos. Nos invitamos a Álvaro también que comparta algo y hagamos una reunión para que nos haga también una charla o un taller. Bienvenido, Ay, Álvaro. Álvaro, pero por supuesto, qué bonito, qué bonito. Imagínate 3 años, qué chévere, de verdad. No, de verdad, estos espacios están chéveres para compartir y para recibir, están buenísimos. Y de hecho, Pongámonos. lo que tú dices, de pronto vernos en otro espacio cuando pase como todo este tema, sería también muy, muy chévere. Sé que han habido algunos encuentros y no he podido ir, pero pues sí, me gustaría. Hay que seguirlos haciendo. Precisamente el año pasado tuvimos un encuentro que se llamó Deja Vu, pero por obvias razones en este momento, por la pandemia, no podemos realizarlo este año. Pero esperamos que el próximo año sí lo logremos, nos encontremos más, que vengan más egresados. Ay, sí, imagínate que hace poquito en un proyecto era de reggaetón, creo que era Lunay. Me sorprendí gratamente cuando la persona que estaba animando mis ilustraciones era Kate Flores, Katherine. Y yo, Vamos. sí. Y yo como, no, qué chévere, porque obviamente estudié con ella y qué cool, y que como que uno se le olvida pues, en sus afanes y sus cosas y después como ven quién está animando y te botan el dato y dices, ay, qué bonito. Muy chévere. Ella estuvo presente ayer. Vamos a invitarla también. Ay, yo la vi, yo vi que ¡ting! De los primeros, como ¡ting! Y yo, ¡ay, qué belleza! Bueno, a los asistentes, muchísimas gracias. Ahora sí terminamos nuestro evento. Gracias por participar. Nos veremos en un próximo taller que va a ser muy pronto. Todavía no hacemos el spoiler, pero tenemos la Sí. información. Bueno, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Bye, muchas gracias. ¡Mua!